Welcome to Benalmádena in the province of Malaga, one of the coast's preferred family destinations. Today we're going to be seeing a very different side to Benalmádena. Let's take a look. Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Lucas, soy jefe de bar del Hotel Bali, situado en Benalmádena Costa. Hay diferentes categorías, pero para mí yo las baso básicamente en tres. Cócteles aperitivos, que son los cócteles que utilizamos para antes de comer, cócteles digestivos, después de almorzar, para sobremesa, para después de cenar, y bebida larga o cóctel long drink, que serían los cócteles que nosotros utilizamos para alternar, son cócteles con refresco, con zumos. Llevo 9 años concursando en el mundo de la costelería y nunca había ganado nada hasta este año. La razón por la cual concurso es porque mi antiguo jefe de bares, don Antonio Lucena, fue el que me enseñó el mundo de los concursos de costelería. En el Campeonato de España llegué por primera vez y conseguí ser campeón absoluto con mi cóctel aperitivo La Reina y el cóctel aperitivo El Rey. Y me dio ese billete a Praga, donde por primera vez que acudo a un campeonato del mundo, tuve la suerte, nunca me lo esperaba, y me traje la medalla de plata. Subcampeón del mundo. En España tenemos 2 medallas de oro, una de bronce, pero nadie había conseguido la plata y tengo el privilegio de haber entrado en la historia con mi medalla de plata, con mi cóctel Green Sensations. Utilizo como bebida base el Bosca Grey Goose, después la elegancia del Cherry Manier, que es un cherry brandy amaderado, después lo hacemos aperitivo porque Green Sensations es un cóctel aperitivo con martini seco y le damos ese toque, sensación verde con fenecol, curacao sin alcohol, que es donde le damos esa magia, ese azul perfumado con piel de naranja y esa decoración tan espectacular. Después de conseguir el subcampeonato del mundo con la medalla de plata, ya he decidido retirarme y ahora me dedico a compartir mis conocimientos con mis clientes. Así que aquí os espero. I invite you to the beautiful Costa del Sol to try its many delicias, including its award-winning cocktails.